No estoy solo, estoy con Tamara y también con Laura de Ferrari. Hoy es viernes, es día de teatro, veo que ha traído de todo. ¿Cómo le va, Laura? ¿Qué dice usted? La bien. Trato de usted hoy. Bien, muy bien. ¿Cómo bien. Estás vos? ¿Bien? Bien, bárbaro. ¿Quiere mandarle saludo a alguien? Aproveche ahora, ¿eh? Bueno, le mando un saludo a Adri, que vive conmigo y estamos todo el día juntas, así que te saludo desde acá. Vamos, Adri, bueno, pero viste que no es lo mismo. Que está, te ves todos los días, pero saludo por la televisión. Claro, madre. Un cariño. Tiene otro alfa. Valor, tiene claro, otro valor. Claro, tiene otro valor. Ahí va, ahí va. Muy bien, muy bien. Bien, bueno, Tamara, te tenemos de nuevo acá en el... Teatro, por supuesto, mi amor. Volvió, en teatro y acá estoy. Hermoso. Bueno, viernes de teatro, la semana pasada habíamos hecho temática playa. Exacto. Seguimos de vacaciones. Porque sigue siendo verano, seguimos de vacaciones. ¿Y qué es lo contrario a la playa? La montaña. La montaña, oh, exactamente. Sí. Tremendo, montaña. Cosa que no me gusta. ¿No? ¿No te gusta la montaña? No me gusta, no, hay que escalar. No me gusta. Bueno, pero también pueden ser sierras, que son más bajas, como las sierras del Tandil, por ejemplo. Tal cual, pero sí estoy un poco más de acuerdo con Tamara, que requiere como cierto, ¿no?, predisposición la montaña, que por ahí sí. Vas a la playa, te tirás de ahí, mirás el mar, te metes sí, no un pasa el dedo de churro, ni el claro, no picolé, no. Exactamente. Requiere un poquito más como de poner el cuerpo. Entonces, vamos a arrancar con un calentamiento que tenga que ver con eso, que bien. Tenga que ver con poner un poquito más el cuerpo, para lo cual traje dos conos. Este juego en general se hace con un solo cono. Helado. ¿Qué? No, ¿vamos a tomar helado? El barquillo. No. El barquillo. Vamos a jugar un juego que es, en general, se hace con un solo cono y es en competencia en un solo cono. En este caso, coronavirus, pandemia, son dos conos. Bien. Uno para cada uno. Perfecto. El juego es el siguiente. Bien. Yo voy a dar diferentes indicaciones que ustedes van a tener que seguir. Por ejemplo, cabeza, se van a tocar la cabeza. Sí. Rodillas, se tocan las rodillas. Sí. Pies, se tocan los pies. Sí. Y así, ¿sí? Pero cuando yo diga cono... van a tener que agarrar rápidamente el cono. Quien agarre primero el cono va a llevarse un punto. Bien. O sea, cono y lo agarramos. Cono y lo agarras. Bien. Lo tengo que hacer esto. Esto no, lo vamos vas haciéndolo. Haciendo. Yo te digo cabeza, vamos cabeza. Te digo rodilla, rodilla. En un momento, cono. Te tirás. Perfecto. Más o menos cono, la distancia de los dos de participantes. Claro. Ay, qué competitivo, por favor. Este es no. Un juego de coordinación, sí, un juego de atención. Menos mal que es con Tamara. Porque si es con Agustina, que está más cerca del piso, pobrecita, digamos, ¿no es cierto? Me lo agarra enseguida. ¡Qué malo! Bueno, así ¿qué no. Va a hacer? Perdemos. No, así no. Somos los dos altos con Tamara, tardamos lo mismo en llegar abajo. Agilidad, agilidad. Bien. Entonces, más o menos los dos a la misma distancia. Sí. Está sí. Chequeado. Está chequeado. Listo. Chequeado. Entonces arrancamos con cabeza. Cabeza. Rodillas. Cabeza. Panza. Rodillas. Pies. 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 Cabeza. ¡Cono! Bien, uno. No, lo dejamos los dos juntos. No, mostrame el archivo, mostrame el archivo. La repe, no. ¿Quién fue, Dire? ¿Quién lo agarró primero? Director, por favor, Hay un debate acá. Ah, debate de... me gusta que... ¿Viste? Mariana y Tofi. Ajá. ¿Vieron? Ah. ¿Y qué decidimos? El chino dice que Daniel lo agarró primero. Gracias. Bien. ¿Y por qué Caja decía el chino? Bien, hay revancha. Ojo, porque si lo agarran cuando no tenían que agarrarlo, es decir, si yo no dije cono y... ¿Lo agarra, perdió? Lo agarran, pierde un punto, ¿está bien? Ah, listo, pierde. Perfecto. Mira acá también, que estoy agarrando sí, el cono. Sí, 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 yo miro bueno. Bien. Bien, entonces, pies. Pies. Rodillas. Espalda. Cabeza. Hombros. ¡Cono! Lo gané yo primero. ¡Ey! ¡Cono, no, hijo! Pregúntele al director. Director. Laurita, acá le acomodo, yo me voy. Tamara. No, agarré yo. Tamara, dicen que Tamara. Pero. Dicen que Tamara. No, ella, porque no le gusta perder a nada, No le gusta perder bien, a nada. Cabeza, cabeza, espalda, hombros, codos. Bien. ¡Codos! Cabeza, que me da. Cabeza, espalda. ¿Ah, otra más? Sí, sí, uno más, porque bueno, ya. Ah, okay. Ya gané. Listo. Cabeza. ¿Dónde está? Cabeza. Bien. Hombros. Espalda. Cola. Cola, cola. Cabeza. Nariz. Cono. Gané. Bien. Pero ojalá. Ya le ganó. Me parece que para la semana que viene traigo juego de desempate. Bien, perfecto. Yo no voy a estar. Esa de vacaciones. Acomodo. Bien, vamos ahora sí
a la parte central, al juego principal, que va a ser una escenita como siempre. Yo les voy a dar dos escenas, ustedes eligen una y la mandamos, ¿está bien? Ok, perfecto. La mandamos. La mandamos. Mire, ya estamos en la montaña, ¿eh? Ya estamos en la montaña. Este ay, esos lagos helados del sur. Ese es se el te sur. Congela todo ahí. Te busqué fotitos ahí del sur para que tengamos. Y traje, por supuesto, va a ser montaña mochilero, no montaña que voy con el carrito. Montaña mochila. Va a ser montaña mochilero, entonces hay dos mochilas y acá hay algunos objetos que después vamos a... Se pueden fijar. Distribuir. Escena número uno es... Sí. Una pareja que recién medio que se conoce y ya decide irse de vacaciones. Recién se conoce. Y una, Tamara, te va a encantar la montaña. Ok, te encanta me encanta la montaña. Vas a me gusta. Pero te gusta como el turismo aventura, como, viste, hacer la carpa, todo, a morir. ¿Entendés? Perfecto, dale. Y Dani... Para nada. Para nada. Para nada. Off, te da asco todo, medio que los bichos, como que hace calor, como que te pesa la mochila. Okay. Ese sería la escena, ¿está bien? Bien. Escena número dos. Escena número dos, lo que va a pasar es que ambos están en la montaña, uno de ustedes no se conocen, uno de ustedes empezó a caminar por la montaña y se quedó atrapado ahí a, como en un precipicio. Claro, en un precipicio escarpado, vértigo total, no se puede mover. Llega el otro, la otra o el otro y tiene que ayudarlos. Digamos, ¿quién se queda atrapado? Bien. El tema es que tenemos que elegir, ¿escena 1 o escena 2? ¿Somos pareja? Ah, no, la 1. ¿La 1? ¿Vamos con la 1? Sí, vamos, ¿cuál querés? Lo que vos quieras. Sí, no, Tamara, lo que vos querés. Es que no, arrastrarte, así sacarte del precipicio, mucho lío. Bien, mochila número 1. Bien, entonces, ella es la experta en montaña, la que le encanta la montaña. Y yo soy el que... ¡Ay, lo que empezó sí, esta sí, mochila! Sí, sí, sí. El arco iris. Un poco lo querés esconder al principio, ¿no? Bien. Acá tenemos un mapita. Sí, no me entras. Ah, porque la tuve que achicar, pero bueno. Ah, no, ahí está. Ahí está. Entro. Bien, perfecto. Yo en mochilera me muero de hambre. Mapa, la experta en montaña sos vos. Yo soy la experta, ok. Listo. Bien. Experto en montaña, acá tengo unos anteojitos, acá medio del sur. ¿Vos cómo te querés llamar? Dani, ¿cómo te querés llamar? ¿Cómo te querés llamar? Yo me llamo Hernán. ¿Hernán? Sí. Bien, con la mano... Yo me llamo Gloria. ¿Sí? Bien. Listo. ¿Podemos llamarnos Hernán y Gloria? Sí. Listo, ¿preparados? Cuando quieran. Erni, amor, cuchurruqui, puki, vení por acá que mirá que vi una cosa espectacular allá. No, me muero muerta, me caigo, me levanto, mirá lo que hay allá en la montaña de las... Para, porque a mí me dijeron que la montaña, el sol pega muy fuerte y yo no me quiero quemar. Ay, no, bichi, pero es re lindo el bronceado de la montaña. ¿Qué hotel? ¿Por qué teníamos que salir a caminar? Vamos mosquitos al hotel. Por todos lados. Estamos en el hotel, tranquilo. Está lleno de estábanos. Ay, acá. Pero si yo te puse el coso, el off. Sí, ya sé, acá tengo el mosquito, pero igual me pica. Porque viste que saben estos bichos que no soy de acá. Yo quiero estar en el hotel. Vamos al jacuzzi. Muy negativo. Pero esta es maravillosa. Maravillosa. Acá no podemos desayunar en la cama. Mirá lo que es este paisaje. Sí, mira. Ay, mirá la mariposa, cosita. Hola, nena, mariposa. Ven acá, mamá. Ay, qué cosita. Bueno, mirá el sol allá. Sí, no, qué esto lindo. Es espectacular, Gordi, hermoso. Cuando se vamos pone a la cama. El sol. Digo, vamos al hotel. Vamos ¿qué al hotel. Cama, Gordi? No, pero vamos, ¿qué quiero desayunar cama? En la cama, vamos. Quiero almorzar en la cama, quiero estar en la cama. ¿Con vos? No, ¿quién? ¿Con vos? Oh, pero no vamos quiero... a hacer ninguna cama porque vamos a dormir en el piso, porque vamos a armar la carpa espectacular. Que acá dice piedra pintada. ¿Dónde es piedra pintada? No sé, una piedra. Ay, allá, mira esa piedra lo que es. Mira lo que es esa piedra. Y es medio piedra, ese sí. ¿Quién no? Justo el que señalaste. Ay, mira, se llama piedra Ariel. Piedra Ariel, es medio piedra. Piedra pintada Ariel. Yo te digo porque lo llevé una vez al sur y no se puede. No importa. Bueno, tenemos que seguir por allá, Ernie, de mi cuchi. Te pido, por favor, que le pongas un poquito de onda a este viaje. Ay, lo que pesa esta mochila. ¿Qué? Ay, lo que pesa esta mochila. ¿Qué te pasa? Ay, lo que pesa esta mochila. ¿Qué te pasa? ¿Pero qué trajiste en la mochila? Los protectores diarios traje sí, la me di cuenta. Le baja la presión, le baja la presión. Ay, que me... Debe ser la altura. Pero Ernie, no, escucha. Esto es psicológico. ¿Es psicológico? Respira. Respirá, abrí el chakra porque es muy importante que eso abras el chakra. Eso es lo que yo quiero,
¿Qué? No, que están en la chacra. No, yo... Envy, estás muy zafadito. No. La montaña, vámonos, el calor, usted, los mosquitos, no sé qué te hace. Vámonos a usted, Tamara, por bien, favor. Te la vas a querer comenzar y te la está acá. Acá. Listo, hasta acá. Hasta acá llegué. Eso. Hasta acá llegué, Tamara. Estamos, ¿cuánto hace que nos casamos? 3 días. Que nos... Gloria me llamo. Gloria, no sé por qué me está diciendo el nombre del tuerto todavía. ¿Cómo me llamo? Ernie. Escúchame una cosa, Hernán, te lo voy a decir una cosa. Si vos, Gloria, no te quedás en la montaña conmigo acampando, te voy a decir que este matrimonio se acaba. Y yo no creo que lo vos piensa, quieras acabarlo ahora, ¿no? Como, a ver. ¿Puedo decir que si yo no me quedo, nos separamos? Nos separamos. Y todo lo que habíamos planeado. Lleno de mosquitos juntos, alrededor, ¿eh? Y eso que habíamos planeado de tener 5 hijos. Eso. Nada, todo queda en la nada. Yo me voy con Fito y listo. No, con Fito no. Sí, con no, Fito, no, que es tu mejor amigo. No, con Fito no. Me voy con Fito, no, con Fito, y que seguramente él va a escalar muchísimo más que no, vos. No, me quedo en la montaña. ¿Sabes qué? No quiero. Quiero. Ahora yo no quiero que te quedes conmigo en la montaña. ¡Ya! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Se me fue! La perdí, ¿eh? La perdí. La perdiste por no animarte a la montaña. Que... Pero se fue con Fito. Se fue con Fito, sí, increíble. Un amigo se ve mío que se... Fito sí le gustaba la montaña. Sí, parece que sí. Parece, parece que sí. Bueno, muy bien, hemos estado haciendo teatro nuevamente con un disparador, ¿no? Sí, exactamente, con un disparador. Siempre a partir de un disparador podemos armar una escena. En este caso veníamos hablando del verano y hacemos escena de verano. Hacemos escena de montaña, hicimos escena de playa, veremos qué nos queda para la semana que viene. Exactamente, y está bueno siempre darle un par de opciones a los chicos para poder jugar, porque alguna cosa por ahí te puede entretener. A nosotros nos gustó más la idea de jugar que éramos una pareja, pero les puede haber gustado también estar en el precipicio o demás. Así que siempre para jugar en casa y en familia con la profe Laura de Ferrari. Señoras y señores, nosotros nos vamos a una pausa breve y ya volvemos. Mi amor. Me voy con... No, no te vayas con Fito. Me voy con Fito. No, no te vayas con Fito. Hola Laura, ¿cómo estás?